Hola, como ven ya es Navidad en Shorelab y hoy vamos a hacer una super torta navideña, pero no con el personaje que esperan, sino con Arma Chévere. ¡Vamos! La torta que vamos a hacer hoy es una torta de Grinch y para eso necesitamos una estructura como esta, que es una madera. Ya lo hicimos en videos anteriores, como en la torta de Chop cervecero de Barbarian, que es una madera MDF con una brida aquí, con dos tornillos y un tubo que ha sido recubierto con cinta para que no contamine la torta. Si quieren saber cómo hicimos exactamente esto, en la descripción abajo del video les voy a dejar un link a la story destacada de nuestra página de Instagram, donde verán con detenimiento cómo hacemos todo. Para esta torta vamos a necesitar lo siguiente: dos tortas de Red Velvet, una de 15 y otra de 10 centímetros, butter cream de mantequilla de maní, ganache de chocolate al 3x1 y una esfera como esta que les voy a dejar el diámetro o el tamaño en la descripción en un link que los llevará al recetario de todas estas cositas para que puedan hacer una casa. Lo primero que tenemos que hacer para armar esta torta de Grinch es colocar las tortas en la estructura al medio, tallarlas para darle la forma de parte del pecho y un poco de del estómago, de la barriga, y luego considerar que va a crecer para rellenarlas y continuar con el ganache y lo demás. Que nos queda acá de torta no se desperdicia, aunque parezca un montón, todo va a regresar a la torta y lo vamos a hacer de la siguiente manera: vamos a agregarle un poco de ganache y lo vamos a hacer una masita de cake balls para utilizarlo. Vamos a hacerlo ahorita. Entonces así, con esto vamos a esculpir sobre la misma torta y le vamos a dar un poquito más de forma y lo vamos a hacer crecer más aún y recuperamos todo lo que perdimos de torta. Toda la torta cubierta con ganache, le he pasado un poquito de la espátula para alisarlo un poco, pero no mucho. Lo que quiero hacer ahora es llevármela al frío para poder luego amasarla con un poquito de la masa que hicimos en cake pop, con el sobró de cake que lo hice hace un ratito, así que me la llevo al frío. Listo, ya salió el frío, ya está duro el ganache, entonces ahora sí puedo colocarle nuestra masita de cake pops, que es como básicamente una arcilla de torta, para modelarla, crecer un poco el cuello y los brazos. Ya que tenemos todo el cuerpo listo, lo que tenemos que hacer ahora es usar nuestro super chocolate para modelar Sugar Lab, que lo vamos a teñir de color verde, verde limón, con nuestros colorantes en gel limado. Y ahora para la cabeza lo que vamos a usar es esta esfera de Tecnopor, que va a servir solamente para decorar la cabeza, todo el que va dentro del cuerpo, y esa esfera de Tecnopor de 6 pulgadas la vamos a colocar simplemente en el tubito y acá hemos cubierto con chocolate para que no tenga ningún tipo de contacto con la torta. Tenemos que buscar la forma y va más tirada hacia atrás para que quede la parte de la mandíbula caiga un poquito pegada al cuerpo. Luego la vamos a decorar con un poquito más de chocolate bromo. Antes de continuar esculpiendo, lo que he hecho es marcar un poquito dónde va la boca, dónde van los ojos, que van por acá. Y luego lo que vamos a hacer es crecer un poquito también con chocolate para modelar la punta de la cabeza, porque es hacia arriba. Y para que esto es para que tenga un poquito de frente y los ojos no se vean tirados hacia arriba, sino metidos. Luego la forma que hemos marcado los ojos se la vamos a quitar con el bisturí, le vamos a hacer un huequito para luego poder poner los ojos de fondant.
tiene cabeza nuestro Grinch. Le hemos puesto un poquito de carbonosidad con chocolate abajo de las cejas, Lo que tenemos que hacer ahora es marcar la boca, colocar la nariz, poner los ojos y rayar todo el pelaje del Grinch. Le he puesto unos pedacitos planos a los lados porque tiene como pelos volando, entonces voy a aprovecharme de esto para rayarlo, y cuando raye toda la cara, todo el cuerpo, se queda una sola cosa, sobre los pelos que vuelan en el aire. Los ojos, un poco de fondant blanco, los he pintado con tintes líquidos comestibles, verde limón con negro. Lo que me falta hacer ahora es pintarle los labios con un poco de polvos para pétalos entre sepia y un poquito rojo, y luego con polvos para pétalos también verde con un poco de negro o un poco de marrón le voy a dar sombra a todo el pelaje. De Navidad encima, chiquito, con un poco de fondant rojo y un poco de fondant blanco y limado. Entonces tengo una bolita de fondant rojo y lo que hago es amasarlo bien primero, y le voy a meter todas las uniones hacia abajo para que me queden ahí. Voy a aplastar un poquito y lo que voy a hacer es hacer como un conito, ¿sí? Así, como un cono, que vaya saliendo y vaya subiendo. No importa si queda esto, porque esto lo vamos a cubrir. O lo ponemos hacia atrás para hacer un gorrito chiquitito. Sí, vamos sacando esta puntita. Vamos a hacer un poquito más larga, porque esta se va a doblar. Así. Empezamos por ahí. Stick. O sea, acá fuerte para que se doble. Luego lo marcamos aquí también para que se vea un doblez normal de tela o el gorrito, y lo vamos a dejar caer hacia allá. Aquí también le vamos a hacer un doblez, una marca, para luego ponerle una bolita de fondant. Los ojos, las cejas, el labio, y lo que me falta, que hice hace un ratito, es poner el toque final, es colocar el gorrito de Santa encima con la frente hacia adelante. Ahí. Y listo. Y ahora vamos a cortarlo. Yo quiero mandar el correo. ¡Chao!